Hola, mi nombre es Avenilda Romo Vázquez, trabajo en el CICATA del Instituto Politécnico Nacional y en esta ponencia voy a reflexionar acerca de los recursos existentes en Internet para la enseñanza del cálculo, sobre todo los recursos que existen para los problemas típicos de optimización y los recursos que existen para problemas abiertos. Antes de comenzar, quiero agradecer profundamente a Juan de Dios Miramontes y a Heidi Chavira que me invitaron a participar con esta ponencia. Muchas gracias. Y bueno, espero que con esta ponencia tengamos oportunidad de interactuar y de reflexionar acerca de la enseñanza del cálculo. Muy bien. El plan de la presentación es el siguiente. Iniciaré por presentar mi punto de partida sobre esta reflexión. Luego mostraré algunos elementos de la teoría antropológica de lo didáctico. Posteriormente haré un recorrido por ciertos problemas típicos de optimización en la enseñanza del cálculo. Reflexionaré sobre los problemas abiertos y los recursos existentes. Y finalmente presentaré algunas reflexiones finales. Muy bien, el punto de partida. La enseñanza del cálculo ocupa un lugar muy importante tanto en la formación universitaria de futuros profesionistas como en algunos bachilleratos. Debido a ello, desde hace muchos años, en la matemática educativa se han desarrollado un gran número de investigaciones para analizar los fenómenos didácticos relativos a su enseñanza. Existe, por tanto, un gran número de recursos en Internet que se han puesto a disposición de profesores y de estudiantes. Hay varias preguntas que me hago al respecto. La primera es, ¿qué tipo de recursos son los que se presentan? ¿Son más bien videos en donde se explican las técnicas o los conceptos del cálculo? ¿Se trata de aplicaciones que permiten un desarrollo conceptual o un desarrollo técnico? ¿Una oportunidad para sofisticar o para trabajar los algoritmos del cálculo? También me pregunto en relación a los profesores si los recursos que existen son adaptables a la enseñanza tradicional, aunque en esta pandemia, ¿verdad? Esa enseñanza más bien se hace a través de la modalidad en línea, pero ¿esos recursos existentes se pueden adaptar fácilmente? Y también me pregunto, ¿cuál es la pedagogía que subyace su diseño? ¿Sí? Es decir, ¿para qué pedagogía están hechos estos recursos? ¿Es para una pedagogía tradicional? ¿Es para una pedagogía innovadora? Bien. Para analizar estas preguntas, voy a presentar algunos elementos de la teoría antropológica de lo didáctico. La teoría antropológica de lo didáctico propone un modelo epistemológico para el análisis de la actividad humana en su dimensión institucional. Eso quiere decir que tiene dos nociones fundamentales, la de institución y la de praxeología. ¿Sí? La primera de ellas, la de institución, se reconoce como todas aquellas organizaciones sociales estables que enmarcan las actividades humanas y las hacen posibles. Es decir, son todas aquellas organizaciones que dan recursos materiales e intelectuales a sus sujetos para enfrentar situaciones problemáticas de manera regular y eficaz. En ese sentido, podemos aquí reconocer como instituciones aquellas organizaciones que lo son para la sociedad, como es la escuela, como es la familia, como es la iglesia. Pero también podemos reconocer aquellas organizaciones que tienen maneras de enfrentar ciertos tipos de tareas, como las prácticas artesanales, como puede ser la carpintería, como puede ser la albañilería, etc. Bien. Las instituciones dan recursos, como se pueden ver en estas imágenes, pero también limitan la forma de hacer las actividades porque establecen normas para hacerlas. Si pensamos en una institución matemática como la disciplina matemática, nos daremos cuenta que hay una manera de validar la actividad matemática. Una validación privilegiada en las matemáticas es la demostración. ¿Y eso quién lo determina? La institución, la disciplina. Y esa disciplina nos dice, esto es matemáticas y esto no es matemáticas. Y esa institución disciplinaria en este caso está conformada por todos los sujetos que hacen matemáticas, pero específicamente hay comunidades, ¿sí?, de matemáticos que van a validar los nuevos conocimientos a través de publicaciones, etc.
En ese sentido, la teoría pues reconoce cómo las instituciones enmarcan y determinan la actividad humana. La segunda noción de la que quiero hablar es la de praxeología. Una praxeología tiene cuatro componentes. El primero de ellos es tipo de tarea, que corresponde a lo que se hace. El segundo es técnica, que corresponde a la forma en que se hace. El tercero es tecnología, que son los discursos que explican, justifican y validan las técnicas. Y el cuarto es la teoría, que son discursos más generales, que validan, justifican y explican las tecnologías. Los dos primeros componentes conforman un bloque que se conoce como el bloque práctico, técnico o saber hacer, y los segundos dos componentes conforman el bloque tecnológico, teórico o lo que se dice el saber. Entonces, la praxeología es la unidad mínima de análisis de la actividad humana. Esta noción va a ser utilizada para poder analizar problemas típicos de optimización y me voy a basar particularmente en la tesis de Fabiola Martínez publicada en el 2014, en la que ella hace un análisis a los libros de texto de cálculo y específicamente a los problemas típicos de optimización. Antes de pasar a ese análisis, me gustaría que pensáramos en los niveles de complejidad de las praxeologías. Esto es una herramienta de la TAP que suele ser menos difundida, pero que es bastante interesante. En la teoría se reconocen que hay diferentes niveles praxeológicos de la actividad matemática. Además de reconocerla como praxeología, se le conoce como organización matemática. La mínima unidad de análisis es la organización matemática puntual, ya que en esta reconocemos solo un solo tipo de tarea, una sola técnica, una sola tecnología y una sola teoría. Por tanto, es la actividad que se puede resolver, la actividad más pequeñita que se puede resolver en matemáticas. Después tenemos la organización matemática local. Aquí, a diferencia de la segunda, ya tenemos un reagrupamiento de praxeologías puntuales. Por tanto, vamos a tener varios tipos de tareas y varias técnicas, pero seguimos teniendo una sola tecnología y una sola teoría. Recuerdo que la tecnología corresponde en matemáticas a los teoremas, las propiedades, las definiciones. ¿Sí? Todos los elementos que justifican y sustentan las técnicas matemáticas que las producen. Posteriormente tenemos la organización matemática regional, que reagrupa un conjunto de praxeologías locales. Seguimos manteniendo una sola teoría, podríamos pensar en el cálculo o en el análisis matemático. Por tanto, como hay una sola teoría, pero tenemos varias tecnologías, todas las propiedades, los teoremas, los lemas, las definiciones, que van a justificar varias técnicas para varios tipos de tareas. Y finalmente tenemos la organización matemática global. Aquí podemos tener varias teorías, ¿sí? Si en la praxeología regional tenemos el análisis matemático, aquí podemos considerar, por ejemplo, el análisis no estándar y el análisis matemático, ¿sí? Y tendríamos entonces un conjunto más amplio de tecnologías, de técnicas y de tipos de tareas. La organización praxeológica global se conoce también como el dominio, ¿verdad? Que puede ser el cálculo, que puede ser el álgebra, que puede ser la geometría. Y un nivel superior es la matemática. Como decía aquí en el dominio, ¿verdad? En la global, hablaríamos del análisis. Y una praxeología regional sería el cálculo o el análisis matemático. Y otra praxeología regional sería el análisis no estándar. Bien, con esta herramienta, que yo podría decir, se llama en la teoría niveles de complejidad de praxeologías, pero yo podría llamarlo praxionómetro, ¿no? Que me permite graduar el nivel de la actividad que yo voy a analizar o de la organización matemática. Entonces, esto me permite organizar la obra matemática a diferentes niveles. Si puedo organizar completamente la disciplina, o bien un dominio, como sería el análisis, o bien una teoría, como el cálculo, ¿verdad? O bien una sola tecnología, como sería la noción de derivado, la noción de integral, o la noción de límite, o algo mucho más pequeñito que tendría que ser como una tarea, como calcular el límite de una función determinada. ¿Sí? Bien, con estos niveles, lo que nos va a interesar son estas dos, particularmente una organización matemática local que reagrupa varias puntuales. Muy bien. Entonces, además de las praxeologías matemáticas, existen las praxeologías didácticas, ¿sí? Que es toda aquella actividad, ¿no? Que se hace para enseñar, construir o mostrar, en este caso, una praxeología matemática, ¿sí? Y entonces, tenemos, por ejemplo, que una tarea didáctica, ¿sí? Es definir una noción, o bien conceptualizar una noción, o bien demostrar una noción,
presentar un ejemplo, mostrar una lista de ejercicios, proponer una actividad con uso de tecnología informática. Por ejemplo, esta tarea es una de las tareas que nos va a interesar en este grupo, ¿verdad? Que está dedicado a la tecnología en la educación. Bien. Entonces, estos son los tipos de tareas. Recordemos, la praxeología tiene 4 componentes. En este caso son tareas didácticas, cómo defino una noción, cómo la conceptualizo, cómo la demuestro, cómo la enseño. Y para eso, la técnica, por ejemplo, de conceptualizar una noción sería todos los pasos que se proponen para la conceptualización de una noción. ¿Sí? Todos los pasos que yo sigo para conceptualizar la noción de derivada, de integral, etc. ¿Sí? Muy bien. Una técnica para definir una noción sería la forma en que se presenta la noción, todos los pasos que se siguen para presentarla, si se presenta de manera escrita, si se lee, si se hace que los estudiantes la reproduzcan, etc. Entonces, para analizar la técnica didáctica, una forma de hacerlo es identificar si se enuncia de forma escrita y el uso que se hace del lenguaje matemático, analizar si se considera la relación de esta noción con otras nociones, es decir, si por ejemplo presentamos la noción de derivada y hacemos alusión a la noción de límite, eso depende del enfoque que tengamos en nuestra enseñanza del cálculo. Si se parte de una situación concreta o de una definición o si se parte de una cuestión abierta, ¿verdad? La praxeología didáctica nos permite ver la forma en que se organiza la praxeología matemática. Por tanto, dentro de la teoría antropológica de lo didáctico, se dice que la didáctica determina la matemática y la matemática lo didáctico. Depende de la organización matemática que yo considero, esto me va a decir cómo voy a organizar la matemática en juego. Y viceversa. Depende de cómo yo organice la matemática en juego, entonces, la organice didácticamente, voy a recrear y reconstruir esa praxeología matemática. Por lo tanto, se codetermina y siempre hay que tener en el fondo del análisis estas dos tipos de praxeologías. Muy bien. Entonces, aquí nos vamos a interesar en una organización matemática local y recuerdo aquí que una organización matemática local tiene una misma teoría, una misma tecnología, o bien una única teoría, una única tecnología, diferentes técnicas y diferentes tipos de tareas. Nosotros estamos situados en el cálculo como teoría y ahora vamos a ver qué tecnología es la que elegimos y después pueden aparecer varias técnicas y varios tipos de tareas. Muy bien. Entonces, la tecnología que voy a presentar, incluso para presentarla, recurrí a internet y elegí un curso en línea. ¿Sí? Y verán ustedes lo que he elegido para presentarles. ¿Sí? Aquí vemos rápidamente una organización didáctica en la que aparece una introducción y después aparecen los extremos de funciones. ¿Sí? Bien, en la introducción nos dicen los problemas de optimización, que es algo que anunciamos que íbamos a reflexionar, analizar en esta ponencia. Los problemas de optimización con o sin restricciones surgen de una manera natural en problemas de la física y las ingenierías. Entonces aquí nos están hablando de problemas en los que se puede ver la utilidad del cálculo. Por cuanto a las funciones que son un objeto de estudio, se les debe encontrar sus extremos, entendidos como un máximo absoluto o mínimo absoluto, que de manera muy natural pueden sufrir restricciones en las variables independientes de tales funciones. Aquí lo que estamos viendo es la organización didáctica, ¿verdad? Hay una introducción, hay una motivación a trabajar con los máximos absolutos y con los mínimos absolutos, y después viene una definición, los extremos de las funciones, extremos relativos, y aquí vemos la definición, vemos un lenguaje simbólico, ¿verdad? Y enseguida vemos con más detalle los extremos con restricciones y después se introducen los problemas de optimización y se dice que surgen en problemas de aplicación en los cuales se reducen al problema de encontrar los extremos de una función con o sin restricciones, porque anteriormente vimos extremos sin restricciones, después extremos con restricciones. Y esto se presenta para luego mostrar los problemas de optimización. Y luego nos hablan de esos tipos de tareas, sería utilizando la noción de praxeología. Y entonces aquí nos definen estos problemas de optimización. ¿Sí? Y estamos viendo una organización didáctica, este es de un recurso en línea y este recurso parece ser que está más bien dirigido a docentes
y muestra una organización didáctica para presentar los problemas de optimización sin restricciones y con restricciones en los que nosotros vamos a tener que identificar o calcular o determinar el máximo y el mínimo absoluto o el máximo o el mínimo absoluto de las funciones. Muy bien. Ahora, este recurso, ¿sí? Podemos encontrar varios de estos tipos, de este tipo de recursos que nos hablan de los problemas de optimización. Y yo voy a presentar ahora tres problemas de optimización que aparecen en la tesis de Edna Fabiola Martínez y que son muy conocidos. ¿Y cómo sé que son muy conocidos o por qué les llamo típicos? Bueno, aquí aparece uno, este lo identificamos en el libro de Sill, ¿sí? Que se llama Matemáticas 1, cálculo diferencial, y el problema que aparece es un granjero intenta delimitar un terreno rectangular que tenga un área de 1500 metros cuadrados. El terreno estará cercado y dividido en dos partes iguales por medio de una cerca adicional paralela a dos lados, que es esta. Encuentra las dimensiones del terreno que requiere la menor cantidad de cerca. Al decir menor cantidad de cerca nos hace pensar que es un problema de optimización. Entonces Edna analiza todos estos problemas. Primero hace una descripción del problema que está dado en un contexto no matemático, ¿no? Cómo se presenta y va haciéndose preguntas que hacen que podamos comprender como la intencionalidad didáctica del autor. Podríamos decir que el tipo de tarea es optimizar mediante el uso de la derivada y después vemos la tarea específica de este problema, la técnica que se espera que produzcan los estudiantes. Sí, desde que se tienen que reconocer que se debe calcular el perímetro y el área del rectángulo. Y luego, pues que aquí se trata de una minimización, que se despeja la variable y se encuentra una de las medidas, se encuentra la otra medida, etc. Y nosotros podemos buscar en internet este problema y vamos a encontrar varias soluciones para este problema y además diferentes representaciones como es esta, ¿sí? Este es de otro recurso en línea y aquí nos muestran el corral, la cerca, las dimensiones, X y Y, y nos presentan una técnica para resolverlo, ¿verdad? De hecho, es del mismo recurso que les presenté anteriormente donde se definían los problemas de optimización y el enlace viene al principio de esa diapositiva y aquí podemos ver que se trata de un problema. O sea, aquí está la restricción y tenemos que encontrar el mínimo, etc. Y después nos presentan toda la técnica para resolver este problema, ¿sí? Y bueno, nosotros sabemos que la tecnología la hemos presentado al principio, que tiene que ver con determinar el extremo de la función, ya sea el mínimo o el máximo. Entonces, en este caso es el mínimo de una función y podemos encontrar diversas definiciones. Aquí aparece una, ¿sí? Y esta sería la tecnología. Lo interesante es que nosotros podemos poner este problema en internet y podemos encontrar una gran cantidad de recursos para abordarlo, ¿sí? Un segundo problema, este lo identifica Edna Fabiola en el libro de Stuart, de 1999, que se llama Cálculo, Conceptos y Contextos. Y el problema dice, se va a producir una lata para que contenga un litro de aceite, encuentre las dimensiones que minimizarán el costo del metal. Nuevamente encontramos un problema de minimización, ¿sí? Para optimizar el costo del metal que se requiere para construir esta lata. Y podemos encontrar otro recurso en línea, en este caso es de Descartes. Aquí viene el enlace donde podemos acceder y podemos ver que aparece el mismo problema. Supongamos que tenemos que diseñar una lata de aceite de forma cilindro y que tiene un litro, o sea, 1000 centímetros cúbicos. ¿Cuáles son las dimensiones? Exactamente el mismo problema. Y en ese recurso en línea podemos encontrar la técnica, ¿sí? Y la tecnología. Además aquí, este puede ser tanto un recurso que podríamos pensar como para profesores como para estudiantes, ponen tablita, ¿verdad? Podemos ir a otra aplicación, etc. Un tercer problema tiene que ver con es un problema obtenido del libro de Purcell, ¿sí? Y sus coautores, publicado en el 2007, y el nombre es Cálculo Diferencial e Integral. Bien, en este problema lo que se dice es que tenemos una caja rectangular que se tiene que fabricar con una pieza de cartón de 24 pulgadas de largo por 9 de ancho y de la cual se cortan cuadrados idénticos a partir de las cuatro esquinas y se doblan los lados hacia arriba. Entonces se tienen que determinar las dimensiones de la caja de volumen máximo. En este caso, el problema de optimización tiene que ver con maximizar el volumen, ¿verdad? Y nuevamente nosotros podemos encontrar varios recursos en línea
de diferente índole que muestran, nuevamente podemos reconocer en la praxeología local, son los problemas de optimización. Es local porque ustedes han visto que hay varios tipos de tareas y aquí hemos visto al menos, un mismo tipo de tarea, pero varias tareas hemos visto de maximizar. Bueno, de hecho hay varios tipos de tareas. Un tipo de tarea es maximizar, en este caso maximizar volumen, y otro tipo de tarea es minimizar. En uno es material y en otro es costo, ¿sí? Y hay diferentes formas que se presentan en la red para abordar estos problemas. Aquí pues presento nada más la imagen de un video en el que se desarrolla el problema de la caja. A veces cambian las medidas, ¿verdad? Pero es el mismo problema. Aquí tenemos, este es de YouTube, pero aquí tenemos, ¿verdad? De este portal que se llama MatMe. Y entonces nuevamente, fíjense, identificamos problemas de optimización, optimización, volumen de una caja sin tapa. ¿Qué es lo que nos puede hacer pensar que estos problemas sean tan importantes para la enseñanza? ¿Y por qué digo tan importantes? Porque si uno coloca el enunciado del problema en internet, se encuentra muchos recursos de diferente índole, algunos que yo les he presentado que más bien parecen cursos en línea, ¿verdad? En los que se van explicando desde cómo son esos tipos de problemas, a qué noción hacen alusión, cuáles son las técnicas disponibles para resolverlos. Y hay desde applets y desde ciertos recursos para estudiantes y para profesores, aquellos que ofrecen tablas y formas de abordarlos, ¿no? Organizaciones didácticas y otros que más bien dan tips para resolverlos. Eso hace pensar desde este análisis, desde esta reflexión que estoy compartiendo con ustedes, que está asociado a una enseñanza del cálculo que es tradicional. Es decir, nosotros sabemos que en varios libros de texto, de hecho, Edna Fabiola analizó 9 libros de texto y en todos encontramos ese tipo de problemas. Y además cuando uno los pone en internet se da cuenta que más allá de los libros de texto hay portales en los que encontramos, como decía, muchos recursos para abordarlos, para resolverlos, para comprenderlos. ¿Por qué hay esa cantidad de recursos para ese tipo de problemas? Parece ser que es por la pedagogía dominante en la enseñanza del cálculo. Es decir, yo estoy aprendiendo a derivar porque eso me permite luego resolver problemas de optimización, que son problemas que pueden ser de ingeniería y de otro tipo. Pero cuando vemos el tipo de problemas, es sorprendente que estemos pensando cómo maximizar el volumen de una caja, cómo determinar el máximo material para una lata de aceite, cómo calcular el mínimo de material necesario para hacer una cerca de un corral. Es decir, ¿en qué sentido estos problemas están relacionados con los problemas que los estudiantes de ingeniería, de economía, de ciencias sociales van a enfrentar en su misma formación profesional y en su práctica? ¿Por qué estos problemas resultan ser tan exitosos en la enseñanza que se ha generado tal cantidad de recursos para abordarlos? Es una pregunta que hago. ¿Y en qué sentido consideramos que estos problemas pueden ser realmente útiles para la formación de profesionistas y de ciudadanos? Bueno, aquí había otro recurso, como les decía. Aparecen de diferente índole. Aquí aparece ya la gráfica. Podemos aquí a lo mejor hacer cambios en la caja. Pero bueno, es impresionante la cantidad de recursos que hay para estos problemas. Voy a hablar muy rápidamente de un método que se conoce en ingeniería y en análisis de señales, más específicamente como separación ciega de fuentes. Y quiero hablar de este método que realmente tiene lugar en la ingeniería, particularmente en el área de análisis de señales, ¿sí? Y que pudiera ser también interesante de llevarlo a la enseñanza. Bueno, se llama separación ciega de fuentes. Por separación se entiende que de un conjunto de señales, a partir de sus mezclas, es decir, de observaciones, se pueden separar esas mezclas. Ciega, porque se desconocen cómo se han mezclado, y fuentes corresponde a las señales inobservables directamente que deseamos recuperar. Entonces tenemos una mezcla de señales, ¿sí? Que no sabemos cómo se han mezclado, de señales, las fuentes no las podemos observar,
pero podemos tener ciertos elementos que nos, que se, podemos tener ciertas mezclas que nos pueden permitir encontrar las fuentes. Voy a explicar esto rápidamente, es un problema muy complejo, pero intentaré mostrar su principio. Entonces, imaginen ustedes que aquí lo que tenemos son micrófonos o grabadoras, ¿sí? Y que esos micrófonos o grabadoras o sensores van a estar grabando lo que empieza a suceder. Y primero se pasa un avión y se escucha el ruido, entonces lo van a grabar los tres micrófonos. Enseguida se escucha una televisión y los tres micrófonos van a grabar el sonido de la televisión. Suena un teléfono y los tres micrófonos van a grabar ese teléfono, ¿sí? Incluso la forma en que va llegando a cada uno de los micrófonos. De repente se escucha un perro y también van a grabar, cada micrófono va a grabar el ladrido del perro. Y aquí están en una conferencia como ahora nosotros y también se va a escuchar en cada uno de los micrófonos. Si esto sucede al mismo tiempo, vamos a tener en cada uno de los micrófonos grabada una mezcla de diferentes fuentes. En este caso las fuentes son el ladrido del perro, el sonido de la televisión, el sonido del teléfono, el ruido del avión y las voces que se produzcan en la conferencia. Puede ser en este caso solo del expositor. Por tanto, cada uno de los micrófonos ha grabado una mezcla diferente. ¿Y por qué diferente? Pues podemos ver que el teléfono estaba más cerca de este micrófono, por tanto aquí sonará más fuerte, ¿sí? Pero aquí la conferencia estaba más cerca de este micrófono, entonces la mezcla que se genere quizá tenga predominancia la conferencia, o si el sonido del avión es más fuerte, pues tendrá predominancia el del avión. Entonces, todos estos sonidos que sonaron al mismo tiempo y que fueron grabados, aquí tenemos mezclas. Nosotros no vamos a observar las señales, ¿verdad? Por eso son inobservables de las señales de audio que se produjeron, los sonidos, ¿sí? Pero tendremos las mezclas de esos sonidos. Ahora bien, si pensamos en una forma esquemática de estas señales, pues podemos aquí considerar cuatro fuentes, ¿verdad? Aquí puede ser el sonido de un radio, que podría tener esta forma. Vamos a llamarlo fuente 1, S1. Después tenemos, por ejemplo, un cantante. Vamos a llamarlo fuente 2, S2. El ruido de un auto. Y finalmente, el grito de una persona. Es claro que podemos ver que cuando es el grito, pues la señal es un poco más violenta, ¿sí? Y tenemos señales más regulares, ¿sí? En los ruidos que acontecen. Si nosotros mezclamos estas cuatro fuentes, vamos a tener diferentes mezclas, ¿verdad? Si estas cuatro fuentes fueron grabadas por cuatro sensores, pues vamos a tener cuatro mezclas que podrían verse así. La grabada por el micrófono 1, X1, sería de esta forma. X2 tendríamos la siguiente mezcla, X3 y X4. Y podemos ver que esas mezclas son muy distintas. De hecho, esta pareciera ser como la que es más distinta y estas dos parecen un poco más similares. Muy bien. Entonces aquí tendríamos las mezclas. Y estas mezclas, dicho muy rápidamente, pueden representarse de la siguiente manera. Recuerden que teníamos las X, son las observaciones que tenemos, es decir, la mezcla captada en cada uno de los sensores. Estas serían las X y las vamos a obtener en función del tiempo, lo que se grabó en el segundo 1, en el segundo 2, en el segundo 3, etcétera, ¿verdad? Están en función del tiempo. Aquí tenemos nuestras fuentes, S1, ¿verdad? S2, S3, SN. Y entonces, lo que graba cada micrófono, pues es esta fuente, más esta fuente, más esta fuente, pero están afectadas por ciertos elementos. Aquí podemos pensar solo en la distancia, por ejemplo. La distancia a la que se encuentre esta fuente del sensor, pues va a ser distinta a la que se encuentra este, a la que se encuentra este, y es uno de los elementos que va a afectar que va a afectar la forma en que se graba cada una de las fuentes, y por tanto, aquí podría yo expresar que esta grabación, ¿sí?, puede representarse como una suma de esas fuentes afectadas por ciertos factores como la distancia. Y entonces esto correspondería a la ecuación matricial X es igual a A por S, donde A es una matriz. X representaría las observaciones, ¿verdad? Estas observaciones. Aquí tengo la matriz, ¿sí?, de coeficientes por las fuentes. Y esta es la matriz de mezcla. Y este modelo es conocido en la enseñanza como el modelo AX igual a B, ¿sí? Y que es bastante
Bueno, que es parte de la enseñanza del álgebra lineal. Ahora bien, ¿qué relación podría tener este modelo con el cálculo diferencial e integral? Bueno, antes de decirlo, podríamos decir que la BSS, ¿verdad? Lo que hace es que yo tengo aquí un conjunto de fuentes que supongo que se mezclan y que una forma de mezclarse puede, que la mezcla puede representarse a través de una matriz, ¿sí? Y que entonces, esta sería una forma de modelar el fenómeno. Tengo las fuentes, la matriz de mezcla y obtengo las observaciones, que son las X, ¿sí? Y lo que hace el método es que se estiman, ¿verdad?, cuáles pudieran ser las fuentes. Si a partir de estos elementos yo construyo una matriz B que estima las que pueden ser las fuentes y me entrega una aproximación de estas fuentes. Hay modelos muy complejos de el método de la separación ciega de fuentes, pero el que he presentado anteriormente, a x igual a s, es el modelo más básico que permite resolver ciertos casos, particularmente cuando tenemos el mismo número de fuentes y el mismo número de observaciones. Ahora bien, como decía, este método es bastante utilizado en la ingeniería. Se dice que actualmente hay más de 10.000 artículos que se han producido en torno al método en diferentes aplicaciones. Yo básicamente he hablado de las señales de audio, pero se utiliza para separar mezclas de señales de origen cerebral, separar mezclas donde hay señales de origen cerebral y de origen no cerebral. Por ejemplo, eso se utiliza para diagnosticar mejor la epilepsia, se utiliza para separar imágenes satelitales. Por ejemplo, cuando un satélite identifica el mar, por ejemplo, es fácil determinar que es agua, pero cuando es un pantano, donde parece ser que hay casi la misma cantidad de agua que de tierra, es mucho más difícil y se usa este método para poder separar la mezcla. Bien, si nosotros buscamos recursos para problemas abiertos que se relacionen con la BSS, como separar una mezcla de audios y específicamente de tonos puros, vamos a encontrar este tipo de recursos que podríamos llamar base, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dice esa combinación de senoides, fíjense, con frecuencia que son múltiplos sucesivos y que tienen cada una diferentes amplitudes, corresponderían a S de T, y aquí vemos, ¿sí?, que están sumando varias señales de audio y particularmente de tonos puros, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, yo he recortado la imagen de lo que se puede encontrar en este enlace y que tiene que ver con señales de audio básica y la forma en que se suman, ¿verdad? Que sería una mezcla. Y aquí podemos ver que específicamente los tonos puros se representan con una función sinusoidal, ¿sí? Y que podría entrar en nuestro curso de cálculo cuando nosotros trabajemos con ese tipo de funciones. Pero les llamo recursos base en el sentido de que no es como el problema de las cajas, es decir, no aparece un recurso para enseñar esto, sino que son más bien recursos de divulgación en los que se muestran a qué corresponden los tonos puros y cómo se mezclan para producir sonidos más sofisticados y armónicos, ¿sí? Un segundo ejemplo de recurso base, y aquí nosotros podemos ver, voy a hacer esto para acá, que si efectivamente las señales de audio de las que yo hablé en el ejemplo de la BSS, las señales básicas podrían representarse con funciones sinusoidales y que esas funciones van a ir variando cuando nosotros modifiquemos la frecuencia o la amplitud, ¿sí? Y aquí empieza a explicarse cuáles son los tonos puros, su representación, y después va a haber la altura o el tono de un sonido simple y se empieza a hablar del oído, de la frecuencia, de las variables en juego. Hay varios trabajos en curso en los que yo estoy involucrada donde trabajamos con los tonos puros para hacer mezclas y para hacer una separación o una modelación de la mezcla o una separación inicial. Trabajando incluso con solo dos señales que se mezclan, dos tonos puros que se mezclan y cómo se puede modelar la mezcla. Este tipo de problemas es un tipo, para empezar, se engloba esta praxeología local en algo que se conoce como modelado inverso. Es decir, que yo no conozco cómo se hace la mezcla,
pero puedo a partir de las observaciones deducir cosas que me permitan generar primeros modelos. Y ese tipo de modelado inverso tiene recursos en la red, pero esos recursos es lo que yo llamo base, porque dan elementos, pero realmente el diseño didáctico que tiene que llegar al aula no está disponible en la red, sino que tiene que construirse. Y además esa construcción es compleja porque se tiene que recurrir a varios recursos de diferente tipo para poder darle sentido a esta aplicación de las funciones sinusoidales. Y entonces, la reflexión que quiero compartir con ustedes es que las aplicaciones reales que tienen lugar en ingeniería, que distan de las que presenté inicialmente, como es construir una caja o como determinar el material para una cerca, y pienso que distan específicamente si pensamos en una formación de futuros profesionistas que difícilmente se van a enfrentar a determinar la cantidad de material necesario para construir un corral. Es decir, si nosotros regresamos mentalmente a la primera diapositiva donde se habla de la tecnología que sustenta la técnica para esos problemas de optimización, es una tecnología compleja. Esa tecnología compleja que tenemos que construir para determinar los máximos y los mínimos absolutos en problemas con restricciones y sin restricciones, parece luego verse caricaturizada por esos problemas en contextos que difícilmente van a enfrentar nuestros estudiantes. Entonces, una alternativa pareciera pensar en estos problemas que sí nacen de contextos reales, como es el análisis de señales, de contextos de ingeniería, de contextos auténticos, pero vemos que en la red hay muchos menos recursos de todo tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, no hay aplicaciones, no hay applet, no hay algo que pudiéramos decir, ¡ay, aquí hay una tecnología que yo puedo adaptar al aula! Y esa es la reflexión que quiero compartirles. La existencia de recursos en línea, quizás parte de las reflexiones finales, está asociada pues a esta pedagogía. Pero primeramente diré que el análisis de recursos existentes profundo, apoyado en el uso de herramientas como la TAT, permite analizar la dimensión epistemológica, es decir, las praxeologías matemáticas en juego, y esa naturaleza del conocimiento, ¿no? Analizar la dimensión didáctica, es decir, la organización que se propone para estas praxeologías matemáticas, como lo vimos en el recurso donde había la introducción y luego aparecían los problemas con o sin restricciones y las técnicas asociadas a la determinación de máximos y mínimos absolutos. Y esta dimensión didáctica está asociada a la razón de ser, de enseñar estas praxeologías matemáticas. Y también podríamos, un poco más difícil, pero podríamos analizar la dimensión ecológica, es decir, la forma en que se propone bajo cierta institución las condiciones y restricciones existentes. ¿Qué tiempo tengo para implementar esos recursos? ¿Qué tipo de recursos voy a escoger para la clase de matemáticas con el tipo de estudiantes, con la disponibilidad que tengan ellos para trabajar en internet, en línea, etcétera? Y entonces este análisis, que aquí no es un análisis profundo, es decir, tenemos un análisis inicial sobre esos tipos de problemas de optimización que aparecen en varios libros de texto y en muchos portales de internet, ¿sí? Pero que nos hablan de la razón de ser. ¿Para qué enseñamos cálculo? Aquí pareciera en una respuesta muy limitada, que pareciera que estamos enseñando la determinación de máximos y mínimos, ¿no?, para resolver problemas artificiales, que no están relacionados estrictamente con la formación de futuros profesionistas, pero que de alguna manera quizás se podrían adaptar, pienso en la lata de aceite y pensar en la resistencia del material, etc. Pero por ahora los problemas que se ofrecen parecen más bien artificiales. ¿Sí? Por el contrario, los problemas abiertos, y yo he elegido presentar un problema como es relacionado con el método de la separación ciega de fuentes, y yo para ello los invitaría a revisar, por supuesto, la tesis de Rita Vázquez, desarrollada, la tesis doctoral de Rita Vázquez Padilla, desarrollada en el CICATA y disponible en la página web del CICATA. También a un artículo que se publicó en la revista Educación Matemática en el año 2016, en el que, por supuesto, la primera autora es Rita Vázquez, y en otros trabajos que se han ido desarrollando en torno a la separación ciega de fuentes. Actualmente les puedo comentar que hay otra tesis doctoral en curso en la que se están generando
ciertas aplicaciones de programación, algunas son en MATLAB y otras son en, se están haciendo en Python, para poder llevar este problema a cursos iniciales de cálculo. Y también en la tesis de maestría de Héctor Miguel se está trabajando una actividad basada en tonos puros y con el uso de GeoGebra para la enseñanza de, en el bachillerato, y estamos aquí más bien pensando en sistemas de ecuaciones lineales, pues dado que él es bachillerato. Por lo tanto, estos problemas abiertos son complejos, tanto en su diseño como en su implementación, pero parece que posibilitan una innovación en la enseñanza de las matemáticas y sobre todo en la conformación de ciudadanos mejor preparados para abordar nuevas cuestiones que aparecen en la vida profesional o cotidiana. Me parece que la pandemia nos lleva a varias enseñanzas y una de ellas es que hay preguntas abiertas para las que la sociedad no tenemos respuesta. Y hablo de diferentes esferas de la sociedad. El COVID-19, ¿verdad?, como un problema social grave, nos confronta a una pregunta abierta en la que hay varios esbozos de respuesta, pero todavía no hemos logrado una vacuna, todavía no sabemos realmente cómo se contagia, no sabemos cómo deberíamos tener ese comportamiento o esa nueva normalidad social para enfrentarla. Si la sociedad está enfrentando esas cuestiones abiertas, creo que nosotros deberíamos de llevar cuestiones abiertas a la clase de cálculo que nos permitan estar mejor preparados para abordar preguntas sin respuesta. Es decir, cómo elaborar ciertos procedimientos que nos permitan tener respuestas parciales e irnos acercando a esa respuesta que estamos buscando para esa pregunta inicial, abierta e investigable. También creo que elaborar recursos didácticos abiertos y difundirlos es una tarea que nosotros, como matemáticos educativos, como profesores de matemáticas, no debiéramos sentir. Muy bien, pues espero que esta ponencia les resulte de interés y que podamos interactuar en torno a la pedagogía dominante y sus efectos en la enseñanza del cálculo a partir de los ejemplos que he considerado. Les agradezco su atención y creo que tendremos la oportunidad de interactuar. Saludos.